las torturas que vivió Luis XVII. Él fue el hijo de la reina María Antonieta y su esposo el rey Luis XVI de Francia ambos guillotinados por la Revolución francesa. Luis, con apenas siete años de edad, fue arrestado y encarcelado en la Prisión del Temple, donde viviría sus últimos años de vida de la peor manera. Al pequeño todos los días lo torturaban y le daban grandes palizas, también grandes cantidades de alcohol hasta emborracharlo para después vestirlo como un revolucionario y burlarse de él. Le ocultaron la muerte de sus padres y le decían que ellos lo habían abandonado porque ya no lo querían y lo amenazaban con que lo iban a guillotinar le privaban de comida y agua y además vivía entre sus propios excrementos luis murió con diez años de edad y su autopsia reveló que murió de tuberculosis.